Diego Llaves, está concluyendo la primera jornada de este evento a nivel mundial, donde Córdoba y la Cámara Argentina del Maní han sido los anfitriones. Bueno, tus primeras impresiones respecto a lo que ha dejado en cuanto a visitas, en cuanto a información, en cuanto a participación de representantes de diversos lugares del mundo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un evento que veníamos planeando hace mucho. Estábamos un poco nerviosos porque es la primera vez que lo hacemos acá en Argentina. Hemos ido a muchos otros eventos, pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Ha venido mucha gente de todos lados del mundo. La participación es muy buena. Y la verdad que el primer día, que fue el día de los paneles de la oferta, donde los distintos orígenes, en este caso fue el argentino, Brasil, China, India, Estados Unidos y Nicaragua, hicieron una presentación de cómo están, digamos, en estos momentos sus cosechas, cuáles son las perspectivas, cómo vienen evolucionando. Así que ha sido una jornada, como una primera jornada, muy buena, y aparte hemos hecho una inauguración donde han venido autoridades nacionales, provinciales y municipales, así que estamos muy contentos. La participación de organismos técnicos, como por ejemplo el INTA, ha venido su presidente, que dicho sea de paso también es cordobés, Juan Cruz Molina, pero también autoridades nacionales que tienen que ver con esto de la toma de decisiones respecto a retenciones sí, retenciones no. Digo, me parece que le da un realce muy importante también a la jornada. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante que hayan venido todas las autoridades, tanto nacionales como los organismos, como bien mencionaste vos, también hay de otros, estaba la Agencia de Competitividad también, estaban también de la Fundación Maní Argentino, pero sobre todo las autoridades nacionales y provinciales son muy importantes para nosotros, porque nosotros tratamos de trabajar en conjunto con ellos para que esta industria y en general como política todas las industrias y la agroindustria siga creciendo. Así que sí, el tema de derechos por suerte ha quedado hoy por hoy en el pasado y esperemos que quede así, porque la verdad que son impuestos distorsivos que no suman y que no hacen a lo que, digamos, necesita Argentina, que fomentar sus exportaciones. Así que ha sido una presencia muy importante. Bueno, participaste del panel y como representante argentino respecto a lo que el mundo está produciendo hoy, o al menos los principales países vinculados a la producción de maní. ¿Qué ha sacado en concreto respecto a lo que ha traído China, Estados Unidos, Brasil, que en Sudamérica vendría a ser un competidor directo nuestro? ¿Qué es lo que se ha podido observar? Bueno, en general la oferta de productos este año va a estar un poco más normalizada, ya que Argentina el año pasado tuvo una cosecha muy baja, producto de la seca muy baja, casi un 30-35% menos. Así que creemos que con la cosecha argentina, con la perspectiva que hay, que es buena, va a normalizarse un poco la oferta mundial. Lamentablemente este año sufrió Brasil un problema de seca, ellos habían sembrado más, entonces probablemente la pérdida que tengan sea compensada por la mayor siembra que tuvieron, pero bueno, andan con algunos problemas de calidad y todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el resultado final. Estados Unidos también tuvo algunos problemas con la cosecha y sacó un poco menos volumen y con algunos problemas de calidad. Así que creo que con el crecimiento de la oferta argentina, el mercado va a estar un poco más equilibrado. Creo que la demanda sigue siendo buena a nivel mundial. Mañana vamos a ver en el panel de demanda qué tienen para decirnos todos los países que demandan maní en el mundo. Pero creo que va a estar un año donde va a haber un poco más de equilibrio, tendiendo a que la oferta todavía siga siendo un poco menor, por lo menos hasta los primeros, diría que 8 meses de este año, o sea, hasta agosto, septiembre, va a haber una demanda bastante más firme. Más allá de resolver algunos temas productivos superando la seca aquí en la República Argentina, algunos técnicos del INTA nos decían que se están resolviendo y de buena manera algunos problemas sanitarios que ha tenido el maní, como en años anteriores, como por ejemplo la presencia de carbón. Exacto. Esto también le da mayor certidumbre a la producción argentina, ¿no? Sí, correcto. Es así como decís, la producción argentina tiene algunos problemas que desde los distintos centros de investigación se tratan de resolver. Entonces, el carbón, que lo que hace es bajar la productividad mucho, uh-huh, porque hay pérdidas concretas en la producción, hoy por hoy está viendo, gracias a las rotaciones y a variedades nuevas que son resistentes al carbón, está haciendo que ese flagelo que hoy hay
quedando, digamos, cada vez más relegado y aumentando obviamente la productividad. Y casualmente en tu exposición hablaste de esto, ¿no? Como un elemento, una herramienta muy importante, el tema de la rotación. Totalmente, la rotación es clave porque, digamos, ahora vamos a empezar otra serie de estudios, tenemos algún estudio, pero necesitamos hacerlo a más gran escala, que las rotaciones generan no solo no pérdida de nutrientes, sino que mantienen el suelo en igualdad de condiciones respecto a una siembra cuando se hacen las rotaciones como corresponde. Normalmente el maní se rota con soja y maíz, así que bueno, eso es importante. La cámara, digamos, el sector ya los viene haciendo hace más de 20 años y la verdad que es algo que obviamente ayuda a todo lo que tiene que ver luego con la productividad, con la mayor productividad. Bien, primer día entonces, ¿cómo le pondrías del 1 al 10 respecto a lo que habían soñado y planificado ustedes respecto a esta y la forma? Verdad que te voy a poner 9, no pongo 10 porque siempre se puede mejorar, pero pongo 9 porque esperábamos, la verdad, que esto sea como es. No pongo 10 porque seguramente tendremos cosas para mejorar, seguro hay, pero la verdad que estamos muy contentos. Así que la expectativa para mañana. Sí, así sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Eh?